En la física cuántica, los objetos no son cosas concretas. Los objetos son posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Posibilidades entre las que elige la conciencia. ¿Podemos abordar la cuestión de Dios desde un punto de vista científico que siempre analiza y clasifica las cosas? ¿Se supone que Dios es todo lo que nos rodea? ¿El origen de todo? ¿Cómo vamos a hablar de Dios en términos científicos por no hablar de encontrar pruebas científicas de su existencia? Es una buena pregunta. Hemos conseguido educar a generaciones enteras de niños sobre la base de que todo es material. Este paso evolutivo es completamente esencial para la supervivencia básica de los seres humanos en este planeta. Hay pruebas científicas definitivas de la existencia de Dios. Y yo os pregunto, ¿qué hacéis al respecto? Se le puede llamar Dios si se quiere. No es necesario, es objetivo. Es objetivo y es científico. El activista cuántico.